21. Una carrera que ha sido esperada, todo lo que hemos pasado para poder estar acá, y es una felicidad verlo. A Cross Andes lo tenía en mi cabeza hace ya 2 años, con temas de pandemia se fue posponiendo y finalmente llegó el día de lograr hacer esta aventura. Un verdadero desafío personal que la verdad me tiene muy asustado. No sé muy bien a lo que me enfrento, sí sé los números, vamos a recorrer 1000 kilómetros y mucho ascenso. Disfrutar haciéndonos daño. This is my second time racing across Andes. I am here now and I expect this one to not necessarily be easier, less heat, but I think we'll be battling cold. No tengo experiencia como en ultraciclismo, si bien he hecho un par de viajes donde he ido de ciudad en ciudad con bolso, sí han sido tramos mucho más cortos. Pero sí, antes de venir acá hice algunos desafíos personales en Santiago a modo de semejanza de la ruta que íbamos a hacer con harto gravel. Una aventura, más que carrera, yo creo que es una aventura lo mejor posible. Y confío mucho en mi mente, en la cabeza, lo que me puedo convencer a mí misma que puedo llegar más allá de quizá mis piernas me estén diciendo para. ¿Todo bien? ¿Ya listos? Guardando las últimas cosas. Listos para salir. Hace frío. Aquí se pone a las 6:30 en que se encajona, ¿no? Muy bien. No tengo señal. Después de un Ironman que fueron 12 horas, te diste cuenta que era un día largo de entrenamiento y que podía seguir haciendo estas cosas, y hoy día lo que me toca probar es que sí puedo mantener eso, 12, 15 horas al día, más de un día, para ver dónde están los límites, ¿no? Un poco de diversión. Ya estamos. Hace frío. Buenos días. I like to say buenos días. ¿Cómo estás? How are you? Bien, bien. Muy bien. I'm excited. Me too. I'm ready to ride. Yeah. I've been resting so much, my energy level's like. That's good. Through the roof. That's Ashley good because there is a huge climb. Está congelado. La mañana está un poco fría, pero vengo 5 kilómetros un poco más arriba, así que ya entré un poco en calor. La carrera va a ser en subida, entonces no quiero abrigarme de más, que nos toca mucho subir. Así que, pero bien, los nervios tranquilos aún, así es que ya no me entraron los nervios, creo. Y nada, falta poquito a disfrutar esta aventura y vamos con todo. Nos fuimos, chavales. Nos fuimos a la mierdita. ¿Qué onda, churro? ¡Ay! Espero que les vaya bien, que disfruten Lonquimay, que disfruten por allá, creo que van a andar por Mewin también, la zona allá del mar.
desearle solamente éxito. Muchas gracias, nuevamente bienvenidos a Meliteuco. Gracias. El paisaje que tiene esta región, la Araucanía o la región de los ríos, para mí es clave porque no conozco. Entonces siempre he tenido la intención de visitar Conguillío. El sector Huilo Huilo sí lo conozco, pero los paisajes son totalmente hermosos. Entonces sí voy a tener una lucha personal de no ir parando en cada lugar a sacar fotos, porque de verdad que el escenario que se ve, los paisajes son lindos y es un sueño estar acá, poder levantarse, pedalear, comer, dormir y luego levantarse a pedalear nuevamente. Creo que es un sueño, un privilegio que tenemos aquellos que podemos estar hoy día y disfrutar obviamente esto, todo lo verde que hay acá en esta región, que es maravilloso. Sobre la región, conozco varias zonas del circuito. He estado en esas zonas por distintos motivos, generalmente ligado a la bici, pero no recorriendo los caminos. Entonces, la verdad que el tipo de terreno, uno habla de gravel y de cemento, pero seguramente eso es muy diferente a hablar de gravel o hablar de un camino de tierra de un tipo u otro, y creo que nos vamos a encontrar de todo tipo de caminos. La verdad que no tengo ningún tipo de experiencia en esta disciplina del ultraciclismo y estoy un poco asustado de ver hasta dónde puedo llevar el cuerpo al límite y qué es lo que puede pasar en una semana o los 6 días y medio que hay disponibles para completar la prueba. La verdad que mi objetivo es terminar y no sufrir ni pegarme un bajón donde quiera volver a la casa y no quiera seguir pedaleando, y eso es lo que busco. Desafiarme y ver hasta dónde puedo llegar. Voy en categoría solo, entonces para mí la estrategia de carrera era como muy determinante. No pienso pedalear de noche, quiero pedalear solamente de día o quizás hasta las 9, 10 de la noche máximo, porque obviamente voy solo y necesito ir cuidando ese espacio, quizá que en la noche pueda no ser tan seguro o es muy oscuro. Pero fuera de eso, creo que estoy preparada. Mecánicamente llevo todas las herramientas que se necesitan, y si ya necesito algo muy puntual, tengo mi comodín de unos amigos que les dije que estuvieran atentos a la llamada si es que surgía algo que no supiera arreglarlo en el camino. I do fear failure a little bit. I know what I want to do. I know what I feel like I am capable of. But sometimes we cannot always achieve those goals. And sometimes it is our fault. We make a mistake. I've done that before in races. I've downloaded the wrong course. Sometimes you have a wreck or a mechanical and it slows you down. It's not your fault. It just happens. That's ultra cycling. You battle so much. The most important thing is your mind. I fear that after all this preparation and
knowing what I want, that I will not achieve my goal. La cuesta, ¿verdad? Y ya está, vaya. Beautiful than I thought. I really love the monkey trees, the monkey puzzle tree. Yeah, it was gorgeous. I mean, that and then with the background of the snow-covered volcanic mountain, it was very hard not to stop and take a lot of pictures. I was like, you gotta go. No saqué muchas fotos, pero sí miré mucho. Algunas pasadas bonitas, como los volcanes. Incluso en un momento hay una araucaria cerca y fui a tocarla porque quería sentir como lo potente de la zona en que estaba. And the gravel was soft with big stuff kind of around it, which is hard to get a lot of traction in. I had considered putting on a fat slick, and I'm glad I didn't. 110 kilómetros de puta tierra, tío. Qué estupidez, tío. Cada vez que hago esto me pregunto por qué carajo lo hago, tío. Mi principal motivación es mi padre, tío. Mi padre falleció en el 2014 y cuando estoy en este tipo de eventos o retos, tío, siento que él pues me acompaña, ¿sabes? Y que él está ahí y, tío, hablo con él, ¿sabes? O sea, puede parecer una locura, pero yo hablo con él y le cuento, pues, cosas que me están pasando en la vida, siento que él me apoya, ¿sabes? Siento todo el rato ahí conmigo. So I've actually lost 3 people that I've loved this year. And so I was really thinking about them. I think that's going to be the narrative for this one. You know, just thinking about my loved ones. La familia, no sé, te empujan a buscar y superar ese límite y finalmente sentís como una responsabilidad como con los que están ahí apoyando y que queréis cumplir también. Como, no lo hice por ellos, pero finalmente igual estáis en una causa y salir de ese hoyo es rudo. Es rudo porque además se viene la noche. No hay nadie en el camino, pasáis frío, estáis cansados, te duele todo. No sabéis qué hacer. No sé, es muy, muy fuerte. Se te pasan tantas cosas, tío, por la cabeza en las noches solas, tío, en mitad de la nada. Ayer me eché una dormida de 2 horas, tío, en un lugar que dije, buah, aquí tenía un búho al lado. Por suerte, como ya sé cómo son esas noches de demonios y gárgolas, siempre llevo tapones, tío, porque cualquier ruido es como ¡ay! I would say that ultras equal pain in a sense. It's type 2 fun. It doesn't have to be fun. Your butt is gonna hurt. That's the first thing that's gonna go. That's the first thing that's gonna go. Your shoulders, your neck, your arms. Estoy hecho mega pedazos. It's
especially on a course like Across Andes, which was very, very technical for a gravel course. Lots of big rocks, soft sand. ¿Quién dijo que no dolía esto? Ay, ay, ay. The pain in your body is going to be the first thing that you will notice. And it could be the first thing that's going to make you quit. Tenía dos objetivos. Uno bien optimista de ir checkpoint en checkpoint y otro menos optimista que era terminarlo en 5 días. Así es que creo que voy por el menos optimista, pero con todas las ganas de terminar. Que la rodilla me deje. However, if you push past that and then you do battle in your brain, your mind is going to be your next thing that's going to tell you to quit. You go through ups and downs in ultras. You're gonna be fine, you've got this, and then you're gonna hit this wall where you think, I can't go on, I can't go on. Luego tuve un problema mecánico, se me atascó el cortaviento en la rueda. Quedó tan atrapado en la rueda que empecé a cortarlo para intentar sacarlo y salvar la rueda, o sea, y así quedó. Y entre eso, entre ya llevaba más de la mitad de la carrera, dije, estoy a 10 kilómetros del CP3, tengo que caminar. Y mientras iba solucionando las cosas, caminaba. Llegué, lo marqué y dije, ya tengo hasta el sábado para llegar a meta. Piensas 20.000 veces que no vas a acabar, después eres un titán y eres Dios, y luego vuelves otra vez a ser el peor. Así como en un segundo se te pueden pasar esas tres cosas a la vez. Fue la peor despertada de la vida hoy día. Bueno, a las 3:47, o sea, a las 3 de la mañana sonó el despertador y de verdad pensé en mandar toda la cristiana. Y que él me ha costado como, según yo, estaba en el mejor sueño del último tiempo. And the mind is the most important thing in an ultra. This is why the women can be up there with the men. The men will always be stronger physically, I believe that, but in an ultra, the mind is your most powerful, powerful weapon and muscle. And a woman's mind can be just as strong as a man's. De ánimo estoy muy bien, pero obviamente el cuerpo te va pidiendo ir controlando un poco. Nunca fue, nunca se me pasó por la cabeza retirarme ya a esa altura, era como, necesito solucionarlo. Y ya luego era más fortaleza mental. El dolor, yo creo que todos los que competimos acá teníamos dolor, algún dolor de rodilla por sobrecarga. Dolores que nunca había sentido, yo nunca había tenido dolor de tendón de Aquiles, nunca había tenido dolor de rodilla y me llevaban fuera de foco, me llevaban frustrándome, me llevaban sintiendo que no se avanzaba, que no iba a poder llegar. El dolor aumenta y aumenta y aumenta. Llega un punto que decido parar, echarme al lado del camino, un poco más que por el dolor, porque yo sentía que no se iba a pasar el dolor, fue para relajar la cabeza y decir como, bueno, aquí estamos y aquí hay que seguir, quedan menos de 200 kilómetros y no podemos botar la carrera acá. Yo creo que esa es la magia un poco de estas carreras. Yo creo que en una carrera normal de un día yo no hubiese arriesgado, ni siquiera hubiese tratado de seguir con un dolor así, porque de verdad sentí que era esa delgada línea entre que se rompe o se raja, básicamente. Finalmente creo que la cabeza es lo que te ayuda a sobreponer y ir aguantando. O sea,
llevaba 900 kilómetros y no era opción de retirarme, para nada. Yo lo único que decía, tengo que avanzar, si me duele mucho, paro unos minutos y tengo que avanzar. Bueno. No queda nada. Exacto. 102 kilómetros. So I decided I was going to get an Airbnb for, I'm probably just going to only be here for like 3 hours, but it's better than the bus stop. Hopefully be on the bike by midnight, and I'm going through the night, and I'm going all the way back, God willing, and finish this race. All right, time for some rest. I'm going to wake up early, and tomorrow morning, we're going to crush it. Ya a puerta de llegar a la meta, tengo muchas emociones, solo quiero llegar, sé que va a ser algo indescriptible, la verdad, una experiencia que te marca mucho y quiero llegar y luego llegar a Santiago, abrazar a los míos, estar con la familia, porque esto es duro y, pero reconforta porque no hay nadie haciéndolo por ti. La experiencia vivida es única, me hace valorar muchísimo las cosas y a mis papás, que no los veo hace mucho, la verdad que ya quiero estar con ellos y abrazarlos. El último día yo sabía que tenía que estar acá máximo a las 4 de la tarde y significaba que sí o sí tenía que pedalear de noche. Y en la noche no usé los audífonos, iba como escuchando todo, o sea, escuchaba a los pájaros. Y la rueda avanzar, y mis clac-clac cuando caminaba, porque había unas subidas que eran eternas, que no podía hacer otra cosa que bajarme. Y yo decía, pucha, sí, soy fuerte, y acá no va a pasar nada. Vamos, adelante. Vi la hora nuevamente, era las 2:30, y ya, me tengo que ir. Voy a esperar el amanecer acá. Vamos, 10 para las 6 ya. Empezó a aclarecer. A ver, quedan como 70 kilómetros todavía. Pero ya lo peor creo que pasó. Pero creo que lo más lindo, llegar a la parte más alta y ya empezar a ver esa luz del día como recibiéndote. Y diciéndote, ya, esta es la última subida y lo que viene es puro descuento, llegar a la meta, sea como sea. Y ya acá en Cunco empecé a avanzar y se acercaron. Primero llegó un amigo que es de acá de la zona, se puso al lado mío y me decía, Susan, tú puedes. Y yo empezaba a llorar. Luego llegó otro amigo de México, se puso al lado mío, Susanita, tú puedes, te falta tan poco. Nada te borra tu sonrisa, venga. Pero ya está. Solo quería llegar, me puso un videollamada con mi hermana y yo no podía hablar porque solo quería llegar. De repente viene Sonia y todo el rato me dice, tú puedes, tú eres fuerte. Y me dio un boost de energía que en los últimos 5 kilómetros yo creo que fue la potencia más fuerte que puse en toda la carrera porque solo quería llegar. Sabes que a mí me entraba mucho la llorera, tío.
soy muy llorón. Y lloré tantas veces durante toda la carrera, tío, solo iba así, y se me caían las lágrimas. La sensación de satisfacción y de superación, tío, que uno tiene al terminar eventos como estos, tío. ¡A la meta vamos a ver! ¡Cabrón, gracias! Llamas. México presenta acá. Es como mucho mejor que haber hecho el mejor polvo de tu vida, la mejor conquista de tu vida o haber sacado el mejor título universitario de tu vida. Nacho. Grande Nacho. Una carrera increíble. Grande Nacho. Gracias, Dios. Grande. Felicitaciones, Manuel Monge. Sonia. Porque esto es una lucha personal con cada uno y con tu mente y con tu cuerpo. El ultra me sorprendió mucho más de lo que yo creía. Esto es mucho más de lo que yo pensaba, en el sentido de esencia. Me habían dicho que debía de sentir sentimientos potentes, límites, frío, hambre, sueño, pena, pero creo que esto escala todo. Escala todo. Acá hay una esencia, como un fin común, que es disfrutar arriba de la bici, que sin duda nos une y hace esto que sea un poco adictivo, ¿cierto? Fue una experiencia increíble. Fue algo completamente diferente a lo que esperaba. Partí en un desafío donde pensaba que iba a perder mucho, pero donde viví como los momentos más como extremos que yo creo que he vivido arriba de la bici. Conocer gente nueva, de conocer gente de otras culturas, de otros países, de poder compartir en la ruta, de poder compartir el sufrir arriba de la bici y de terminar compitiendo finalmente, ¿cachai? Como yo venía a completar esto, yo quería andar en bici, ¿no? Y terminé metido en un carrerón, en una experiencia única, lleno de mensajes, lleno de llamadas bacanes. Y es mucho más de lo que yo había hecho, mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que pensaba que podía hacer. Nunca imaginé vivir una carrera así. Para mí esto era un desafío y terminó siendo una carrera que me encanta, pero me llevó al límite y eso fue increíble. La verdad que yo creo que es de las cosas más potentes que he vivido arriba de la bici en mi vida y hablo como de una semana. En verdad fueron 3 días y 6 horas que son las más lindas que tengo el recuerdo. Y llegar acá a sentir todo ese abrazo de toda la gente que ya había terminado y que se sintieron tan conectados con esta experiencia de terminar. Claro, hay gente que viene a ganar, pero hay gente que viene a desafiarse a sí mismo y que se sientan conectados con esa sensación, con lo que me pasó a mí. Lo encuentro para mí un aprendizaje de la gente que hay detrás, que si bien tomo un desafío como sola, al fin y al cabo es un desafío colectivo. Este compañerismo de que te fueran a recibir a la entrada, que todos llegaran tocando bocina, aplauso, creo que no lo había visto en otra carrera. Y esto es terminar, no es un tema de ganar o de perder. Esta era mi primera experiencia como ultraciclismo, no tenía en mi mente nada de podio, el darte cuenta en realidad si eres tan fuerte de mente como tú pensabas o no. Creo que cada uno tiene su cruzante a su ritmo, a su estilo. After I left my Airbnb at about 11 o'clock, I was attacked
by a group of dogs. There was four or five of them. It was not my best moment, kind of a nightmare scenario. I probably pushed on for a good 70 plus miles, so I was crying a lot, and the wound about 8 hours later was still bleeding. So I decided to make the decision to go to the hospital. The mental side of this was one of the most difficult things that I have ever had to do. The fact, but here's the positive. After the attack, I went through shock, but yet I found something in me that I could keep pushing at least a little bit. And so for the next time, if something bad happens again, I can know that there is something there. There is some strength there that I could probably push through something at least a little bit. And I think that is a positive. Even though I didn't finish, that is a positive. Even the most experienced rider, something can go wrong that you never knew, because like 1,000 kilometers is a really long way. So that's the beauty of it. It's anybody's race at the beginning. It's anybody's race. Me quedo con que esto es como el resultado de eso que siempre se habla, de la mente puede todo. Básicamente este es como el examen final de eso. Me quedo con que hoy día me gusta mucho más andar en bici que ayer. Creo que al fin y al cabo la experiencia, lo que gano es mucho más. Es mucho más y es una experiencia de vida que seguro voy a hablar por siempre. El único o la única que ha conseguido estar al final de esta meta eres tú. Confío en mi mente y sé que lo puedo hacer y afortunadamente lo hice y feliz de contarlo, y yo creo que voy a marear a todo el mundo porque voy a contar, yo creo, por un año toda esta historia. Brutal, o sea, está de loco, pero me quedo con la satisfacción de pasar esta meta y que viene, pero un año más, un par de años más.